tierra chapaca mía, tal vez un día pueda volver a tu valle florido donde he crecido en mi niñez. A tu valle florido donde he crecido en mi niñez. Al pasar de los años me voy muy lejos, lejos de aquí. No importa la distancia, siempre te llevo dentro de mí. Ese violincito recuerdo yo cuando era niño. Tonada y copla cantaba por el camino. Nunca te olvidaré, Tarija linda de mi niñez. Ay, ra, la, la, ra, la, ira, ay, ra, la, la, ira, la, ira, la, la, ay, ra, la, la, ra, la, ira, la, la, ra, la, ira, la, la, ira, la. Nunca te olvidaré, Tarija linda de mi querer. A la segundita, bebé, esas palmitas. Tierra chapaca mía, tal vez un día pueda volver a tu valle florido donde he crecido en mi niñez. A tu valle florido donde he crecido en mi niñez. Al pasar de los años me voy muy lejos, lejos de aquí. No importa la distancia, siempre te llevo dentro de mí. Ese ya visita, dime, mi hermano. Recuerdo yo cuando era niño. Tonada y copla cantaba por el camino. Nunca te olvidaré, Tarija linda de mi querer. Ay, ra, la, la, ra, la, ira. Ay, ra, la, la, ira, la, ira, la, la. Ay, ra, la, la, ra, la, ira, la, la, ra, ra, ira, la, la, ira, la. Nunca te olvidaré, Tarija linda de mi querer. Con sabor a tradición, con ingredientes de preservación de lo nuestro, con gustito a actualidad y reseña, el condimento necesario para el alma, la música que nos identifica, el folclore, con la sazón de su conductora, Silvia Carvajal. Meta y ponga no más. En Cocina con Silvia. Tierra chapaca mía, tal vez un día pueda volver a tu valle florido donde he crecido en mi niñez. A tu valle florido donde he crecido en mi niñez. Al pasar de los años me voy muy lejos, lejos de aquí. No importa la distancia, siempre te llevo dentro de mí. Ese violincito recuerdo yo cuando era niño. Tonada y copla cantaba por el camino. Nunca te olvidaré, Tarija linda de mi niñez. Ay, ra, la, la, ra, la, ira. Ay, ra, la, la, ira, la, ira, la, la. Ay, ra, la, la, ra, la, ira, la, la, ra, la, ira, la, la, ira, la. Nunca te olvidaré, Tarija linda de mi querer. A la
segundita de besos, palmitas. Tierra chapaca mía, tal vez un día pueda volver a tu valle florido donde he crecido en mi niñez. A tu valle florido donde he crecido en mi niñez. Al pasar de los años me voy muy lejos, lejos de aquí. No importa la distancia, siempre te llevo dentro de mí. Ese día visito. Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Me encuentro aquí en la Casa de Campo. Los invito a que pasemos un día agradable, un fin de semana a pedir de boca en este lugar encantador que está junto a nosotros, muy cerquita de la capital, pero es parte del área rural. Este es un destino gastronómico. Acompáñeme. Dime, mi hermano. Recuerdo yo cuando era niño, tonada y copla cantaba por el camino. Nunca te olvidaré, Tarija linda de mi querer. Aira la 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 la, aira la la, aira la, aira la la. Aira la 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 la, aira la la, aira la la, aira la. Nunca te olvidaré, Tarija linda de mi querer. Buenas tardes, bueno, ¿quién les habla, amigo Chapaca Ortega? Quería hacerles la cordial invitación aquí a la Casa de Campo, que estamos ubicados a la carretera de Bermejo, ¿no? A 200 metros del puente de Santana. Habrá gastronomía bien criollita, estaremos todos los fines de semana haciendo música bien regional de aquí, de Tarija. El saludo es cordial a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este fin de semana, por permitirnos estar en sus hogares. Nosotros encantados, como siempre, para estar con Cocina con Silvia Carvajal, que está en una temporada muy especial que se denomina Destinos Gastronómicos. Muchísimas gracias a quienes ya nos acompañan. Vamos a ver cómo si estamos en el tema del audio. Estamos todo muy bien. Muchísimas gracias. Ahí está. ¿Dónde es nuestro destino? Estamos en la comunidad de Santa Ana la Vieja, ubicados exactamente visitando lo que es la Casa de Campo. Observa un poquito, un pequeño pantallazo así, la entradita, la llegada. Nos fuimos haciendo imágenes de la ruta porque está sobre la ruta hacia Bermejo. Así que si usted llega o usted va de salida, puede visitar Casa de Campo en la comunidad de Santa Ana la Vieja. Está del puente, si usted sale de Tarija, del puente pasando 200 metros. Y si usted viene de Bermejo, entonces 200 metros antes de llegar al puente. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Beso gigante a nuestros fieles seguidores. Tenemos un programón, por supuesto, les voy a ir adelantando. Y ustedes ya han debido observar a través de la vista todo lo que es la belleza de la naturaleza, cómo se va pintando por el clima, por todo. Yo le hago un salud, ¿le parece? Voy salud con agua Villasanta. Hidratamos nuestra vida. Mi fiel compañera en todo momento, todos mis viajes, todo mi día a día, desde el principio, desde primera hora, desde que voy a trabajar a la radio en Despierta Tarija, hasta finalizar cuando estoy haciendo actividad física en Zumba o en el gimnasio un poquito, también me acompaña para hidratar mi vida. Productos Cascada del Sur, orgullosamente boliviana, siempre junto a nosotros, y le recomiendo que usted los tenga junto a usted. Haga su pedido, ahí está el teléfono, a través de la página de Facebook, ¿sí? O WhatsApp. Ahí está el teléfono. Haga pedido para su tienda, para el consumo de su familia, tiene algún evento en especial, quiere hacer alguna cotización,
todo a este teléfono en todo el territorio nacional. Especialmente atendemos pedidos en el sur de Bolivia. Muchísimas gracias. Cascada del Sur, orgullosamente boliviana, acompañándome siempre en todo momento. Y estoy con Calzado Saldana, moda a tu gusto. Ustedes han visto en el video que estoy con mis panchas de Disney. Así es, con esas súper cómodas me fui hasta Santa Ana la Vieja, aquí en la capital tarijeña. Usted puede hacer pedido de sus calzados para las mujeres hermosas de su casa y darle un lindo regalo, una linda sorpresa. Pague el modelo que a usted más le guste y que la cumpleañera elija el número, o tal vez puede comprar un vale, un combo, y que la cumpleañera puede elegir lo que le guste. También usted puede hacer pedido de zapatos a medida. Si su mamita, la madrina, la mamá tiene el pie un poquito gordito, muy flaquito, necesita que el tirito sea más largo, que le empeque. Hay algunos problemas porque no todos tenemos el pie perfecto o los dos pies igualitos. Entonces, si tiene algún desperfecto en los pies, bueno, toda la solución está en Calzado Saldana, porque la fábrica está en Santa Cruz de la Sierra. Puede comunicarse al teléfono 766-11559. Agéndelo, ese es el número del catálogo para que usted vea la gran cantidad de calzados que tiene en colores, modelos y los números del 34 al 40, al 40. Tallas especiales para que todos ustedes puedan disfrutar y caminar seguras. Así es, la mujer boliviana con Calzados Aldana, moda a tu gusto. Muchísimas gracias. Voy a ir viendo si hay mensajitos. Ustedes me van diciendo quiénes están en sintonía del programa, quiénes nos están observando a través de lo que es redes sociales. En redes sociales estamos a través de la página de Facebook, Cocina con Silvia Carvajal. También estamos a través de lo que son los canales de televisión RTE en Tarija, Canal 36. Estamos con la FAB satelital, FAB TV. Muchísimas gracias, que nos lleva a los hogares bolivianos. También quiero agradecer a Canal Abigail 12 allá en Entre Ríos. Muchas gracias por la retransmisión. Llegamos a Bermejo, estamos en Canal 33 y Acuiba. Muchísimas gracias cada fin de semana llegando a los hogares. Y si usted nos ve a través de algún medio de comunicación que no haya mencionado, pues páseme el dato, escríbame un mensajito que vamos a estar haciendo el agradecimiento, porque sabemos que llegamos lejos porque la tecnología así nos lo permite. Bueno, voy saludando a María Alejandra Pastrana, muchas gracias. A Rodríguez, Miriam, gracias por estar en la transmisión. A Norelia Artunduaga, beso cuñada hasta Caraparí City. Miriam Figueroa también, muchísimas gracias. Ahí está mi suegra querida, se la extraña mucho doña Margie, ya es hora que tiene que venirse para aquí, para Tarija, a darnos una visitadita. Gracias por estar en la transmisión. Virgilio Martínez, gracias. Gracias por seguirnos. Estamos en la comunidad de Santa Ana la Vieja, esta vez con destinos gastronómicos. Vamos a estar revisando toda la gastronomía, el turismo, la música, todo lo que engloba cuando usted va a salir de su casa y quiere disfrutar afuera. Mi comadre querida Marta Carvajal Narváez, beso, Cumita querida, muchas gracias. ¿Qué tal le pinta el fin de semana? Vamos saludando a todos. A quienes están de cumpleaños, felicidades, muchas felicidades. Quédense con nosotros porque hay un importante anuncio para los cumpleañeros y que se va hasta Santa Ana la Vieja. Muchísimas gracias. Mensajitos de dónde nos están viendo. No se olviden poner el dedito hacia arriba en esta transmisión. Antes que usted se olvide, deme su apoyo, el dedito o el corazón, ¿sí? Me deja su corazón así y va a dejar un rastro, una muestra, un mensaje de que usted estuvo por aquí, de que usted pasó por aquí, de que usted nos estuvo observando y que le gusta el contenido de este programa. También hay que darle like y compartir, ¿sí? Para que llegue a mucha más gente, llegue a todos sus seres queridos, llegue a las personas que están en diferentes puntos del país, también a nivel internacional, para que nos visiten, por supuesto. Los destinos gastronómicos en este mes de noviembre ya va llegando a la etapa final. Nosotros durante este mes más estaremos fuera visitando diferentes cocinas, diferentes lugares, siendo la propuesta para que usted salga en estos meses de fin de año, en estas vacaciones, en este respiro que usted se va a dar por la temporada de verano. O tal vez simplemente
un sábado, un domingo que usted quiera pasarla en familia, con los amigos, completamente diferente. La propuesta es Casa de Campo. Está sobre la ruta hacia Bermejo. Voy leyendo ya algunos mensajitos. Ahí está Norma Luz Segovia. Muy lindo programa. Disfrutar de los bellos lugares que tiene nuestra Tarija. Sigue adelante. Muchísimas gracias. Y así poco a poco también vamos a ir conociendo los tips de cocina, cómo lo preparan, qué hay, qué se produce en cada lugar. Poco a poco un poquito más de la cocina, pero sin dejar de disfrutar el resto. Kumita, muchas felicidades por enseñar a cocinar a nuestras comidas tarijeñas. Muchísimas, muchísimas gracias. Déjenme sus mensajes, me dicen desde qué barrio, desde qué zona nos están viendo y nosotros vamos a continuar. ¿Qué les parece si nos vamos a hacer un recorrido por las instalaciones de lo que es Casa de Campo? Atención, la atención es desde las 9 de la mañana, de martes a domingo. Pero si usted quiere visitar el día lunes Casa de Campo con una delegación, con un grupo, por algún motivo, o está de llegada a Tarija un lunes y quiere pasar por Casa de Campo, no tiene más que llamar. Llama, el teléfono ya va a salir aquí en pantalla. Usted llama, hace su reserva, dice: somos tantas personas, queremos comer esto, lo otro, queremos hacer esto, y Casa de Campo estará ahí, firme, presente para disfrutar todo lo que ustedes van a conocer. Es un lugar maravilloso, tiene muchísimas cosas. Y lo lindo es de que usted encuentra saisi, rangas, sopitas, sí, platos especiales como el famoso pique a lo macho, digamos de que lo comemos en diferentes restaurantes, pues aquí también lo van a encontrar, pero con preferencia las comidas tarijeñas y otros platos exclusivos que solamente los va a encontrar en Casa de Campo. Vamos a conocer más, ¿les parece? A compartir, a darle like, quiero ver su apoyo aquí en redes sociales. Muchas gracias a quienes nos ven por televisión. Agarren el celular un ratito y me dan su apoyo, que estamos conociendo parte de las potencialidades de la comunidad de Santa Ana la Vieja en Tarija. Está ubicado en el sur de Bolivia. Vamos a seguir con más material porque les decía que vamos a ir a hacer un breve recorrido por lo que es Casa de Campo Restaurante. Tierra chapaca mía, tal vez un día pueda volver a tu valle florido donde he crecido en mi niñez. A tu valle florido donde he crecido en mi niñez. Al pasar de los años me voy muy lejos, lejos de aquí. No importa la distancia, siempre te llevo dentro de mí. Ese violincito. Recuerdo yo cuando era niño, tonada y copla cantaba por el camino. Nunca te olvidaré, Tarija linda de mi niñez. Ay, ra, la, la, ra, la, ira, ay, ra, la, la, ira, la, ira, la, la. Ay, ra, la, la, ra, la, ira, la, la, ra, la, ira, la, la, ira, la. Nunca te olvidaré, Tarija linda de mi querer. A la segundita, de esas palmitas. Tierra chapaca mía, tal vez un día pueda volver a tu valle florido donde he crecido en mi niñez. A tu valle florido donde he crecido en mi niñez. ¿Cómo estás? Soy el Chapaco Reginao, Casa de Campo. Bueno, estamos ahora con mes de
verano, mes calientito, se siente el calor a verano y todo. Empezamos con peñas folclóricas recibiendo nuestros grandes artistas locales de Tarija. Así que todos los que nos visitan, vengan a Casa de Campo. Estamos ubicados aquí, carretera Bermejo, a 200 metros del puente Santana. Así que vamos a estar compartiendo con diferentes artistas, ballets, y así que Casa de Campo les espera. Huequita, se va la primerita. Corazón, ya no más esperes a la dueña de tu querer. Ella vaga como las nubes y nunca, nunca más hay volver. Ella vaga como las nubes y nunca, nunca más hay volver. La esperanza que vuelva pronto es lo que me hace palpitar. Sin embargo, ella no viene y no se sabe si volverá. Sin embargo, ella no viene y no se sabe si volverá. Corazón, no sufras tanto por la dueña de tu amor. Ella se fue para siempre dejando penas en tu querer. Ella se fue para siempre dejando penas en tu querer. ¡Vamos nomás! Ay, ra, la, ira, la, la, ira, la, ira. Ay, ra, la, ra, la, la, ira, la. Ay, ra, la, ira, la, la, ra, la. Ay, ra, la, la, ira, la, la, ira, la. Ella se fue para siempre dejando penas en tu querer. Que se venga la semita, cuequita, bien chapaca, señor. Ya no más esperes a la dueña de tu querer. Ella vaga como la luz y nunca, nunca más hay volver. Ella vaga como la luz y nunca, nunca más hay volver. La esperanza que vuelva pronto es lo que me hace palpitar. Sin embargo, ella no viene y no se sabe si volverá. Sin embargo, ella no viene y no se sabe si volverá. Corazón, no sufras tanto por la dueña de tu amor. Ella se fue para siempre dejando penas en tu querer. Ella se fue para siempre dejando penas en tu querer. ¡Ahora! Ay, ra, la, ira, la, la, ira, la, ira. Ay, ra, la, ra, la, la, ira, la. Ay, ra, la, ira, la, la, ira, la. Ay, ra, la, la, ira, la, la, ira, la. Ella se fue para siempre dejando penas en tu querer. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? La parte artística, la música, el recorrido, el baile de la cueca. Realmente todo tiene su encanto, ¿no es así? Bueno, ¿vamos con qué? Hablando de los ambientes que tiene el restaurante el Casa de Campo. Tiene diferentes ambientes. Al iniciar tiene cabañitas, ¿no es cierto? Los techitos esos de palmera. Le dan un aire, un frescor completamente diferente. Tenemos también lo que es, tiene dos cabañas y al frente está el escenario. El escenario está de costado de lo que es la entradita nomás. Desde afuera, desde la carretera, se puede ver tranquilamente lo que es y escuchar a los artistas cuando se hace show en vivo. Los fines de semana siempre tienen peña almuerzo, así que ustedes pueden ir con completa tranquilidad, normalidad, a visitar este restaurante campestre que le ofrece realmente muchísimas cosas. Y no solo es ir a comer y a observar el festival folclórico o la presentación artística de algún grupo, sino que tiene otras cosas más, como por ejemplo visitar la cava. Sí, los vinos, tienen vinos,
aquí tengo uno. Este se llama Mil Amores. El vino de Mil Amores. Este es un rosado, vino semidulce rosado. Santa Ana la Vieja, Tarija, Bolivia. Prohibida la venta a menores de edad, pero por supuesto todos podemos brindar y podemos tenerlo en esos momentos especiales. ¿Dónde usted lo va a encontrar estos vinos? Solamente en casas de campo, solamente en casas de campo. Así que vaya, visite, es un lugar muy exclusivo para tener este vino y otros más. Ya le voy a estar mostrando más adelante algunos otros vinos. Ustedes han visto varios ambientes, ahí tienen al aire libre, tienen... con diferentes vistas, vista al escenario, tienen otra vista que se da hacia la campiña, donde pueden ver los viñedos, todo eso. Y tienen un nivel más arriba, un segundo piso, donde tiene una capacidad de entre 80 a 100 personas tranquilamente sentadas para poder disfrutar de alguna actividad, por ejemplo, de la institución, del barrio, de familia, ¿no? Y ustedes quieren tener privacidad, digamos, pero estar en casa de campo, disfrutar de su gastronomía, que es así de primerísimo nivel. Yo soy una de las personas que soy muy exigente en el paladar. Mi mamita me enseñó y me dijo, ¿no? Hijita, ¿te gusta comer rico? Pues aprenda a cocinar. Entonces, de ahí es de que parte de que me auto... exigí cocinar, ¿no? Quería, cocinaba ranga y no me salía el sabor que quería y la intenté hasta que encontré el punto, la sazón, encontré el juguito como me gustaba, porque hay, vamos a decir, hablando de ranga, por ejemplo, rangas aguaditas, rangas donde el juguito es más espesito, rangas que tienen el libro cortado bien finito y a otros que no les gusta muy finito, con bastante ají, hay rangas que le ponen cebolla, hay rangas que no le ponen nada de cebolla, solo ají. Bueno, hay muchas cosas diferentes, ¿no es cierto? Pero en Casa de Campo encontré así el punto exacto de mi agrado. Así que los invito a que vayan, prueben la comida. Ya les voy a estar mostrando las opciones que van a tener para poder disfrutar en Casa de Campo. Por supuesto que el menú es amplio. Todos los días tienen para elegir y ustedes pueden visitar Casas de Campo. Muchísimas gracias a todos quienes nos van acompañando. Gracias a Productos Cascada del Sur, orgullosamente boliviana. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañan a través del auspicio de Calzado Saldana, moda a tu gusto. Muchas gracias. Quiero ir saludando a los grupos que son seguidores del Cocina con Silvia Carvajal a nivel internacional. A ver, vamos a ir mientras me escriben mensajes. ¿Qué pasó que hoy no me están escribiendo mensajes? Quiero recibir sus mensajes, desde dónde nos están siguiendo, qué lugar les gustaría que visitemos. Ajá, también. Voy a saludar a los residentes tarijeños en Cochabamba. Saludo a la comunidad boliviana Escobar, Argentina. Sí, a la comunidad boliviana en Escobar, Argentina. Saludo a los residentes bolivianos residentes en Córdoba. Mi saludo a la colectividad boliviana en el mundo. Bolivianos en Sao Paulo, Brasil. Gracias. Bolivianos en Santiago y todo Chile 2. Saludos a ellos. Residentes bolivianos en Iquique, Chile. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Bolivianos en el Brasil. También los saludamos a ellos. Residentes bolivianos en New Jersey, USA. Gracias, gracias. Y estamos, bueno, con diferentes otros grupos. Ahora me voy al WhatsApp. Voy a saludar a los integrantes del grupo Cocina con Silvia Carvajal. Tenemos un grupo de WhatsApp donde a veces tenemos alguna duda en comidita y ya. Ahí estamos saludándonos, ahí estamos sacándonos de duda y aprendiendo el día a día. Voy a saludar a Hugo Ferrufino, dice, hola desde Cochabamba, muchas gracias Hugo, saludos desde hasta el corazón de Bolivia, ¿no? Hasta la yacta, gracias por tu preferencia. Nosotros estamos desde el sur, desde la Achura Tarija, me imagino que nos estás observando a través de la FAB Bolivia satelital. Muchísimas gracias y ahora sí, seguimos, no se olviden darle like y compartir.
decir, si usted no me puede ver en este momento el programa completito, vaya, busque su celular, busque la página Cocina con Silvia Carvajal, le da like o corazoncito y pone el dedito ahí donde dice compartir, así no se le va a perder la transmisión y usted va a tener la opción. A los cumpleañeros, etiquete aquí en un mensajito a los cumpleañeros que hay sorpresas para ellos más adelante. Nos vamos a ir a la música. Artistas nuevos, artistas con mucho talento, artistas de los criollos de nuestra tierra son los que nos acompañan hoy desde Casa de Campo en la comunidad de Santa Ana la Vieja. Vamos a seguir disfrutando del material que tenemos preparado para todos ustedes. Aquí viene la música. Será mi suerte que solo sabe penar. Como me duele esta pena y al verla tan lejos de mi corazón. Como me duele esta pena y al verla tan lejos de mi corazón. No me asustan los caminos, arena ni pedregal. Por mucho que hay en el mundo, no son los caminos de mi corazón. Este violincito. Adiós mi amada querida, mi llanto y mi verde sausal. Cuando te canto esta cueca, quién sabe mi negra por dónde andará. Cuando te canto esta cueca, quién sabe mi negra por dónde andará. La ira la 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 ira, ay ira ira la la ira la. Ay, ra, la, ira, la, la, ira, la, la, ra, la, la, ira, la, la, ra, ra, ra. Cuando te cante esta cueca, quién sabe, mi negra, por dónde andarás. Será mi suerte que solo sabe penar. Como me duele esta pena y al verla tan lejos de mi corazón. Como me duele esta pena y al verla tan lejos de mi corazón. No me asustan los caminos, arena ni pedregal. Por mucho que hay en el mundo, no son los caminos de mi corazón. Adiós mi amada querida, mi llanto y mi verde sausal. Cuando te cante esta cueca, quién sabe mi negra por dónde andarás. Cuando te cante esta cueca, quién sabe mi negra por dónde andarás. Ay, ra, la, la, ra, la, ira. Ay, ra, ira, la, la, ira, la. Ay, ra, la, ira, la, la, ira, la, la, ra, 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 ira, la, la, ra, ra, ra. Cuando te cante esta cueca, quién sabe mi negra por dónde andará. ¿Qué tal disfrutar de la buena música? Sí, los artistas que se preparan, que se presentan, van intercalando, siempre hay opción, el escenario es múltiple, cada fin de semana hay diferentes opciones para que usted disfrute de la música en vivo. Casa de Campo, así se llama, en la comunidad de Santa Ana la Vieja, sobre la ruta que se va hacia Bermejo. Aquí tengo un mensaje de mi querida amiga, ex compañera del colegio, de la vida colegial, realmente Ingrid Bacotich. Un saludo, querida Ingrid, para ti, bendiciones a toda la familia. Dice, saludos Silvia, hablaste de la ranga y se me vino a la cabeza la rica y picantita que preparaban en el mercado central cuando se comía en la calle, dice, en las noches o también en el mercado
pero cuando estaba hasta tardecito abierto para comer en la segunda planta. Saludos y a seguir adelante. Sí, tenía una magia diferente lo que comenta Ingrid, antes de que sea remodelado del antiguo Mercado Central. Habían vendedoras que se apostaban tipo 6, 7 de la tarde, salían sobre la avenida Domingo Paz con sus lavadores gigantes de size y de ranga, y el saborcito de esa comida era única porque tenía un picantito extra, como menciona Ingrid, y se comía esa comida solamente por las noches. Y bueno, creo que comida ahora por las noches la encontramos en el Puente San Martín. Por ahí, si a alguien se le antojó, quiere ir por las noches en el Puente San Martín, comida, como le decimos tradicionalmente aquí en el sur, en Tarija, el agachadito. ¿Por qué? Porque uno agarra el plato así, viene el plato y empieza a comer agachadito, a acercar el plato a la boca y a comer rapidito, picándose y luego con un buen vaso de refresco o agua Villasanta para apagar lo que provoca el ají. Qué lindos y bellos recuerdos. Muchas gracias, Ingrid, por traernos a la memoria estos recuerdos. Y bueno, en Casa de Campo usted puede pedir el buffet criollo, que ya le voy a estar mostrando un poquito más adelante. Trae picante mixto, trae saisi, trae ranga, trae chanchito a la olla, trae costillitas. Por supuesto, entre las guarniciones está la ensalada, está el arroz, fideo, tiene chuño, ensalada, llajua y tamales. Los tamales tienen un sabor muy, muy particular. A mí, yo siempre era de los tamales de la provincia de Méndez, por el rancho, más o menos por Erquis, por esos lados. Calidad los tamales. Me gustan su estilo porque la masa es muy delgadita y tiene otras características también en el sabor. Pero los tamales de la Casa de Campo le hacen competencia, así que vayan y pruébenlos. Pídanlos, digan, bueno, Silvia dijo que son ricos. Aquí que quiero pedir el buffet criollo. Pida usted y le van a traer así una tabla. Ya la va a conocer. Se viene más adelante. A etiquetar y a compartir esta transmisión que estamos conociendo destinos gastronómicos. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde podemos encontrar esos lugares ricos para comer? ¿Dónde están las comiditas ricas de nuestra querida tierra? Voy con más mensajes aquí saludando a los cantores del Algarrobal, a Mario Muguertegui. Qué lindo verte y escuchar, paisita. Saludos y bendiciones. Muchas gracias. Coménteme, a ver, don Mario, ¿qué recuerda de Tarija? ¿Qué recuerda de aquella otrora, de la Tarija del ayer? Y que le gustaría que se vuelva nuevamente a tener dentro de la gastronomía. Ahí Ingrid recordaba el tema de la comida por la noche en el mercado, que tenía ese extra de picante. ¿A usted qué le gustaría que vuelva nuevamente en las tradiciones, en la comida y que se hacía antes y que ya se haya perdido? Por ejemplo, yo recordaba que había dos señoras que vendían chirriadas en horas de la tarde, encontrábamos chirriadas, y en la esquina del mercado, en lo que es la calle Sucre y Domingo Paz, encontrábamos el maní. ¡Ay, qué rico que era el maní! Pero tenían unas fuentes así gigantes del maní salado, que es ese frito, sofrito, el maní salado, me gustaba el maní, también el otro como, ¿qué se llama? Garrapiñado, el que viene con azúcar, tenían este tostadito de maíz, del maíz negrito, ¿sí? Encontrábamos chirriadas, todos los días chirriadas, pero señoras chirriadas, ¿no? Ricas, que daba el gusto. Uno entraba a hacer compras o salía a la pasadita, era comprarse una chirriada en vez de, por ejemplo, que hoy veo pizza, que no es nuestra, pero es rica, pero no es nuestra. Veo panchitos, o sea, las salchichas que venden ahí al paso. ¿Qué más veo? Donas. Otras cosas que no son nuestras, ¿no? Comida que la venden al paso, señoras que lo venden. Pero antes era tan tradicional, por ejemplo, encontrarse con una huminta, con una chirriada, con una hojarasca, con un ancuco. También teníamos las pepitas de leche. ¿Recuerdan las pepitas de leche? ¡Qué ricas! Me acuerdo yo hace años que costaban 10 centavitos. O sea, tener un boliviano era plata.
porque el recreo creo que era 50 centavitos en aquellos tiempos. Indudablemente la comida de la calle Cochabamba, la ranguita, extraño mucho, pero ya estaré en nuestra tierra hermosa. Muchas gracias, Mario Mugértegui. Saludos a quienes nos están viendo en el exterior, más allá de Tarija, quienes nos están viendo afuera. Vengan, vuelvan, retornen a su tierra, retornen a su pago. Aquellos que nos están viendo por primera vez, vengan. Tarija es un destino perfecto para sus próximas vacaciones. Bueno, ahora llegó el momento, llegó el momento. Vamos a ir a la cava. Yo estoy con mis mil amores. ¿Lo abro o no lo abro? ¿O me lo guardo para una ocasión especial? Es un vino semidulce, rosado. Solamente lo encuentra en Tierras del Sol, Vinos y Singanis. Tierras del Sol es una bodega que está en la comunidad de Santa Ana la Vieja. Y su cava es la única que vende los vinos. Así que si usted quiere hacer pedidos, puede hacerlos. Ya le voy a estar pasando el teléfono para que ustedes puedan hacer el pedido. Hacen envíos a nivel nacional o también puede visitar su restaurante y prueba sus vinos. Lo puede consumir en el lugar y también se lo puede tener para llevar para algún regalo en especial. Vámonos a la cava. Vamos. Vamos a conocer la cava. Es un material muy lindo, tome en cuenta todos los detalles. No solamente es un vino común, un singane común, sino que hay más productos de primerísimo nivel. Estamos en Tarija, estamos en el sur, destinos gastronómicos. Continuamos con Cocina con Silvia Carvajal y estamos en destinos gastronómicos. Miren la vista que les he estado mirando, observando en cada momento. Esto ustedes lo pueden venir a disfrutar en vivo y en directo aquí en Casa de Campo Restaurante. Lean bien este letrero que dice, si usted vino a Tarija y no tomó vino, entonces ¿a qué vino? ¿No es cierto? Esa es la pregunta aquí. Entonces voy a avanzar, vamos a avanzar y me encuentro con esta preciosura. Realmente no hay detalle que se les haya pasado por alto. Tierras del Sol, bodegas y viñedos, vinos y singanes artesanales. Esto es Tarija, Bolivia. Estamos ubicados al sur de este país. Vengan y disfruten de esto que tenemos aquí en Tarija. Vamos a ir describiendo cada una de las partes. Yo quiero ingresar, pero así, observando todo, todo. Hasta las luces le dan el marco impresionante que tienen. Vamos a ingresar y fíjense, desde el suelo. Cada detalle es importante para que ustedes conozcan lo que es Tierras del Sol. Aquí con sus anfitriones y vamos a dar un ligero pantallazo para ver todos estos detalles, todo lo lindo, lo hermoso y vamos a conocer en detalle con la descripción, con la entrevista para conocer lo que es esta bodega. Y ya estamos aquí en Tierra del Sol, aquí adentro, belleza, lindísimo, único, impresionante, ver todo esto, lo que... ¿Tengo que probar todo, Walter? ¿Cómo sabes? Sí, tiene que probar la variedad de vino que tenemos, ajá, ¿no? Tanto del más dulcecito hasta el más áspero. Bueno, es Tierras del Sol, bodegas y viñedos. ¿Cuántos años tiene? Bueno, la bodega es Tierra del Sol, bueno, empezó ya desde el propietario, ¿no? Mario Acache, uh-huh, empezó desde el 2015 ya con esa visión de empezar a crecer su bodega y bueno, desde 2015 empezó a producir sus primeros vinos que él, uh-huh, y de, ahora recientemente desde este año empezó ya con exponer, ¿no? Tanto, uh-huh, los vinos que tenemos desde más dulce hasta más áspero, ¿no? Así que estamos desde años nuevitos, ajá, ante el mercado, ante la población que nos visitan. Desafíos grandes, pero presentaciones impecables. Han estado en Exposur. Sí, exactamente, hemos estado en Exposur y comentarles que hemos ganado el mejor stand de la Ruta del Vino, así que estamos muy felices. Es el primer año que hemos participado y ya estamos con un trofeito y un premio, ¿no? Así que bueno, la bodega está dentro de lo que es el restaurante Casa de Campo. Bueno, la bodega se encuentra un poco más arriba de las viñas. Bueno, aquí es la cava, donde exponemos y hacemos degustar la variedad de vinos y singanis que tenemos, ¿no? La bodega, uh-huh, es artesanal. Bueno, hagamos la explicación
atención a la gente, la ubicación. Estamos en el país Bolivia, venimos al departamento de Tarija, estamos en la provincia. Estamos en la provincia Cercado. Ajá, la comunidad. La comunidad Santana la Vieja. Exactamente. Ahora, para cómo venir a llegar aquí, ¿no? Pueden agarrar la línea del valle, la B, nos los trae directamente hasta aquí. El transporte, el pasaje, 5 bolivianitos, ¿no? Es del peaje, pasando el peaje, después pasamos el puente Santana a 200 metros. O sea, mano derecha. Mano derecha. No, o sea, hay dónde perderse. Dónde perderse, ahí está el restaurante Casa de Campo y está la bodega también, Tierra de Sol. Bien. Walter, dime, ¿cuál es el vino que más la gente ha tenido más aceptación, que la gente lo pide más después de probar, por supuesto? Seguro que hay cada vino para cada ocasión, cada comida, etcétera. Pero cuando vienen aquí, ¿qué es lo que más piden? Bueno, hemos tenido diferentes delegaciones, tanto del país o fuera del país. Nuestro famoso vino estrella, que es sabor a chocolate. Ya. Tenemos también el vinito Mil Amores y los vinitos Pateritos semidulce, es los vinitos semidulces y dulces, son los que son mayor demanda, que nos visitan tanto de La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, son más adquiridos, ¿no? Porque tiene un saborcito, una fragancia muy rico, muy peculiar, ¿no? Podría decirles. Por las uvas, por las cepas, por esta tierra, por este rincón andaluz. ¿Qué me puedes invitar? A ver, algo así que no me vaya a hacer perder. Bueno, le voy a hacer probar el vinito sabor a chocolate. Ya. A ver. Ese es el sabor a chocolate. Eso. Vamos a hacer. No somos grandes tomadores de vino, ¿no? Pero. Es un vinito semi-áspero. Ya. Romanticón, podríamos decirlo. Compartir con la pareja, a veces reconciliación podemos hacer con eso. Cuando estamos. O tal vez con el esposo. La pedida de mano. Eso. Así que puede ser. Aniversario de mes, de semana, de año, de lo que quieran festejar. Voy a probar. Bien, coméntame, Walter, la variedad de vinos, ¿no? Me decías que tienen diferentes variedades. Claro, tenemos variedad de vinos, que es el uno es sabor a chocolate, como le estaba comentando. El que tenemos aquí arriba. Exactamente. Después tenemos los vinos pateritos, vino blanco, rosado y tinto. Entre esto es lo más importante, que el que viene a Casa de Campo y tiene que sí o sí llevarse. El famoso vinito paterito rompe catres, un vinito bien chapaco y afrodisíaco. A ver, expliquemos para la gente que no sabe qué es un catre, porque estamos en nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y en Tarija el chapaco es muy tradicional que en alguna casa haya un catre. Claro. ¿Qué es el catre? El catre es una cama que... donde dormimos comúnmente, pero ahora como ya se hemos modernizado, tienen sumier, tienen muchas cosas, colchones. El catre es de madera, que consiste el chapaco, bueno, antiguamente era madera y con tiento, ¿no? Cuero de oveja. Eso es la historia, ¿no? Donde es tomar el vinito y el catre, pues, rompe el tiento y todo eso, ¿no? Así que de ahí nace. Es poderoso, pero es afrodisíaco, por eso le decimos el vinito rompe catre, es el conocido, más conocido de aquí de la Casa de Campo, cuando viene nuestra clientela a comer, a disfrutar la gastronomía. Y se lleva de recuerdo. Se lleva de recuerdo y comprar también ahí en la mesa. ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Solamente aquí en el restaurante o hay otros lugares? Solamente lo tenemos aquí, nuestra cama, no tenemos proveedores todavía en Tarija, como podría decir que recientemente estamos haciendo conocer a la población que tenemos la variedad de vinos, ¿no? Así que tenemos solamente aquí, pero igual pueden, si nos llaman la ciudad de Tarija o no quieren creer, de Bolivia, hacemos envíos. Perfecto. Sigamos haciendo el recorrido por toda esta cava, mostrando las variedades. Por ese sector tenemos los vinos tradición, que son ya medio ásperos, comparación de los vinos pateritos, tenemos blanco, rosado y tinto, ¿no? Es un poquito ya más áspero, ¿no? Bien. Por ese sector tenemos los vinitos Mil Amores, un vinito muy igual a afrodisíacos, un vinito dulce. Yo le digo vinito dulce como el primer mes del amor, ¿no? Siempre pinta bonito, siempre pinta hermoso. Cuando estamos conquistando, pues, a nuestras mozas, a nuestros mozos, muy diferente. El vinito es dulce. Mil Amores. Mil Amores, que puede
puedes conquistar más, muchas amores, ¿no? Pero puedes conquistar, pues, a tu novia, tu y pareja, seguro, va a ser una conquista segura. Sí. Mil amores. ¿Eso llega en rosado y blanco? Rosado y blanco. Y en blanco comentarle que es ya esto, ya semiáspero. Como una vez ya conoces a tu pareja, ya las conquistado el amor, y entonces ya empieza ya a cambiar, pues ya no es lo mismo con el primer mes. Ajá. Así que por eso es la combinación de mil amores, ¿no? Perfecto. Yo recomiendo a veces, muchas veces, tomarles con hielito o tal vez con agua carbonatada. Ya. Es muy rico, ¿no? Pero es, por ese sector tenemos de vino de mesa, que es de Moscatel, que hemos ganado un premio, tiene un premio ya. Y tenemos el rose, ¿no? Que es, y estos son vinitos ásperos en comparación de los otros, ¿no? Y es recomendable asentarles con las carnes blancas, como por ejemplo pescado. El pescado, el pollito, ¿no? Ya. Por ese sector tenemos los vinos varietales, que es ásperos, el Tanat, uno de los mejores vinos que tenemos, el Shiraz. Ya. El vino trivarietal, ¿no? Que es Don Mario, lleva el nombre del propietario. Así que esto es un vinito trivarietal de tres cepas, que es el Marcelán, el Shiraz y el Tanat. Tiene un saborcito, el olorcito a frutos secos, a pasas secas. Es recomendable siempre asentarle después de una parrillada, después de un almuerzo pesado, podría decirles. Y hace que en la garganta, en la boquita, no quede esa grasita y nos pase y nos sentamos relajados, ¿no? Y bueno, para aperitar o tal vez para compartir entre los amigos, fiesta familiar, ¿singanis? Tenemos tres tipos de singanis. Uno es el singani de etiqueta negra, que hemos ganado un premio igual, tercer lugar en la Feria Cena en Camargo. Tenemos en singani novedad, que es sabor anís, que es muchas veces nos ayuda pues a digestionar el estomaguito. ¡Ay, qué lindo! Se puede también diluir con agua. Claro, con gaseosa. Una gaseosa o algo, pero tiene un saborcito anís, ¿no? Ya. Y tenemos igual el de novedad, aquí lo voy a mostrar. El singanito Cerro Alto, añejado. Esto está del añejado del 2016, cosecha 2016, que están añejadas en la barrica de roble francés. Por eso es el color. Colorcito. Y el color tiene un saborcito a whisky, a roncito, podría decir. Se lo toma esto con agua y limoncito. Perfecto. Perfecto. Es muy rico el singanito. Así que nos visiten. Se llama Cerro Alto Añejado, ¿no? Un singanito, ¿no? Hay que pedirlo. Bien, qué lindo. Tres variedades de singani hacen de que nosotros tengamos variedad, tengamos bastantes cosas para el momento de pedir. Aquí tenemos más. Por acá tenemos las uvitas maceradas. Tanto como negras como blancas. Esas son ligas mayores, ¿no? Sí, eso nosotros. Valga la recomendación, como se dice, ¿no? Están añejadas 4 años y nosotros, como todo chapaco, le decimos las uvitas bien borrachas, ¿no? O no sé cómo lo pueden decir ustedes, describir, pero a veces muchas, las que nos pone palancas, los que nos pone, no sé en qué vocabulario, palanca, cañas, Son económicas y bien efectivas. Sí, comiendo cuatrito, estamos. Así está hecha. Así que tenemos eso, ¿no? Y por ahí quería compartirle los premios que hemos logrado estos pocos tiempos, ¿no? Que hemos participado en la feria. Ya. Tenemos de aquí de el vinito de Moscatel que le estaba diciendo, tenemos en segundo lugar que hemos logrado, tiene su medalla. ¿Esta? Sí. Ya, ahí está la medalla, el reconocimiento en segundo lugar. Por este sector, el singani ha sido esto aquí en la feria, ¿no? Que hemos obtenido, ¿no? El singani artesanal, ¿no? Primer lugar. Y la medalla que es en Cenavit en Camargo, ¿no? Y aquí este es el premio que hemos logrado, ¿no? Recientemente por el mejor stand en la Expo Sur, que nos sentimos muy orgullosos, la verdad, muy orgullosos, muy felices, porque participar es un poco muy complicado, pero se ha podido y se ha demostrado lo que es de Tarija en vinos, tanto los expositores, no todo tradicional, todo chapaco, ¿no? Y también tenemos el reconocimiento de el vino varietal tinto, que es el Tanat, ¿no? Esos son los
de premios que tenemos, yo creo que vamos a seguir participando y obtener diferentes premios, medallas, ¿no? Así que invitarle más que todo a la población que nos visite en Casa de Campo y a la cava a disgustar la variedad de vinos que tenemos. Son muy buenos, muy recomendables, así que no se van a arrepentir. No se van a arrepentir, mis amigos, así que no lo olviden. Se llama Tierras del Sol. Tierras del Sol. La característica aquí de la visita en Casa de Campo Restaurante. Continuamos en las cavas de Tierras del Sol, bodegas y viñedos, vinos y singanis en Tarija, Bolivia, con el Chapaco Reginao. Contame, ¿qué es esto que vemos aquí a la entrada de la cava? Hemos entrado a la cava, pero cuando ingresábamos veíamos y nos llamó la atención. ¿De qué se trata? Bueno, esto es un alambique, ¿ya? Un pequeño demostración que sí funciona, lo que es la destilación del singani, ¿no? Ah, es, ya, es la destilación, ya. Es un pequeño, ¿no? Que es un muestrario. Podría ser una maqueta, pero que sí funciona, ¿no? Donde aquí le ponemos el singani, que sube a la parte de arriba el pre-enfriamiento, perdón, ajá, y vuelve otra vez, y otra vez sube. Yeah. Y aquí la parte de aquí del enfriamiento recién llega aquí, ¿no? Es la parte de destilación. Aquí es para poner el fueguito. El fuego, este es a gas, prácticamente, ajá, a gas, porque después... los artesanales son a leña, claro. Podrías, ¿no? Bien, cuéntame cómo es la promoción para fin de año, para que la gente se anime a venir, como así también a hacer sus pedidos de Tierras del Sol. Bueno, que estamos ahora con grandes novedades, descuentos, casi el 10, el 50%, incluso algunos vinitos, depende de la cantidad. Bueno, estamos con... por ejemplo, con vinitos personalizados, ya que se aproxima fin de año, hay matrimonios, promociones, diferentes actividades de fin de año. Así que nos llaman y le vamos a hacer la etiqueta personalizada. Y también en nuestro local estamos recibiendo diferentes delegaciones, tanto como colegios, universidades, instituciones. Así que pueden venir a hacer sus reservas. Y estamos para atenderles, ¿no? ¿Con cuánto de tiempo tenemos que reservar si queremos venir al restaurante? Bueno, un día antes, porque la clientela que tenemos es mucho, ya casi ya nos agota el espacio, no tenemos espacio, y con un día antes tiene que hacer su reserva para que nosotros ya vemos el lugar, vemos las sillas donde van a ir ubicadas, ¿no? Así que un día antes... su reservita, ¿no? Bien. Ustedes no solamente atienden sábado y domingo, sino todos los días. Sí, atendemos de todos los días, lunes a lunes, ¿no? Uh-huh. Solamente que los fines de semana, los domingos, hacemos peña almuerzo con diferentes artistas locales de Tarija y ballet danza, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es de Tarija, la parte tanto de Chaco como del Valle Central, ¿no? Así que estamos con ese nuevo lanzamiento. Así que toda la gente que nos ven a través de su medio, así que pueden venir a disgustar, compartir con la familia, compartir con los compas, amigos, en música en vivo. Así que
día de semana estamos con gastronomía, con almuerzos, lo que es saici, rana picante, costillitas, pero la diferencia es que el fin de semana estamos con peña almuerzo. Bien, Chapaco, refinado, contame, ¿cómo es si uno viene a pasar su cumpleaños aquí? Bueno, para los cumpleaños tenemos pues un regalito especial de casa, de campo, tenemos que se lo otorga, así que vengan a compartir, ellos solamente presentan su carnet y tienen su regalito, así que No se lo pierdan, vengan a compartir su cumpleaños, su día de su santo, así que vamos aquí a compartir con nosotros mismos y con unos vinitos también, ¿no? Así que vamos a brindar, vamos a bailar, así que lo vamos a pasar bien churito. Ahí estaba, gente linda, muchas gracias y bueno, nosotros volvemos nuevamente a nuestro sitio. Estoy aquí, bueno, yo estaba preparando los vinitos, aquí están los vinitos. Para mencionarles, si usted ha escuchado bien, hay el famoso rompecatres, que ya doy la explicación, ¿no? Es afrodisíaco, es muy bueno, es muy agradable el rompecatres. También hay el chocolate, que es este, me obsequiaron un chocolate. Esta es la presentación, excelente para regalarlo, para compartirlo en ocasiones muy especiales, en especial, valga la redundancia, para aquellos que nos encanta el chocolate. Y el que me llamó mucho la atención por su presentación, por el nombre y también por el gusto, es el Mil Amores, que hay en rosado y en blanco. Estas dos presentaciones son mis vinos preferidos de Tierras del Sol. Bodegas Tierras del Sol, en restaurante Casa de Campo, Mil Amores, pídalo. Son vinos, vino dulce blanco y este es un vino semidulce rosado. Así que dos presentaciones muy agradables para que usted las tenga siempre presentes. Y ya le hago recuerdo nuevamente que donde encuentra usted estos vinos, los va a encontrar solamente en lo que es Casas de Campo, porque aún no tienen un lugar específico de venta en la ciudad. Pero si usted está en el interior de Bolivia, puede hacer pedidos al siguiente teléfono. A ver, voy a pasar el teléfono de lo que es Casa de Campo, ¿ya? Y lo voy a poner también aquí en comentarios para que ustedes lo tengan agendado, lo guarden. A ver, me voy a ir exactamente aquí y voy a entrar a los comentarios. Exacto. Ahí voy saludando a mi tocaya Silvia Ortiz Carvajal. Tenemos los apellidos al revés, somos lo mismo. Saludo, tocaya, hasta Villamontes. Muchas gracias por estar con nosotros. También voy saludando a Helga Balboa San Ginés. Qué bueno, se ve todo. Saludos desde New Jersey. Muchas gracias. Saludos hasta Estados Unidos, New Jersey. Dice, espero pronto visitar. Mi compita Renan Ibarra, que también va siempre con su día más expectante. Gracias, Félix Espinosa Molina, también voy saludando a mi persona. Me parece que la señal de que me pasa el país me va confirmando y me dando porque para nosotros a ver, voy saludando en vinos varietales. Tiene
hacer a tu gente. Registrar estas imágenes y ustedes puedan observar, conocer todo lo que se viene presentando. Bueno, seguimos, estamos con más material. Hemos estado con la K, nos vamos a ir con música, ¿les parece? Sigamos matizando todo esto mientras ustedes me hacen llegar sus mensajitos, sus sugerencias, me hacen conocer desde dónde nos están viendo y qué les parece. Vamos a ir a la parte musical porque Tarija es eso. Cuando usted viene a Tarija es una fiesta sin invitación. La pasa bien donde vaya y en uno de los lugares, en uno de los destinos gastronómicos aquí en el sur de Bolivia es la comunidad de Santa Ana la Vieja, en restaurante Casa de Campo, con artistas en vivo cada fin de semana. Nos vamos a ir a la parte musical porque siempre estamos para disfrutar con ustedes lindos momentos. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lady Domínguez. Les invito a visitar la Casa de Campo en Tarija, Bolivia. ¡Huequita primerita! ¿Cuál es esa paloma que va volando, buscando su retiro, dejando el nido? Buscando su retiro, dejando el nido. Yo quisiera que vuelva. Esa paloma que va volando, publicando su retiro, dejando el nido, publicando su retiro, dejando el nido. Yo quisiera que vuelva, vuelva conmigo y que se acuerde mi negro que lo he querido. Se acuerde minero que lo he querido, que lo he querido, que sí, así decía un enfermo de amores que se morían, un enfermo de amores que se morían. Ay, ra, la, la, ra, ira, ra. Su retiro, dejando el nido. Gracias. La miple 20.
mañana se realiza y a partir de las 2 de la tarde comienza el festival de folclórico. Les reiteramos, en la comunidad de Obrajes habrá comida típica, como así también rica chicha y el juego de la taba tradicional en Obrajes. Y bueno, también invitarles a lo que es una actividad solidaria. Se trata de ayudar a una niña que tiene que ser intervenida a nivel internacional. Se trata de Antonella, una niña que necesita ser intervenida de la vista. Ella nació prematura y esto le ocasionó un problema en los dos ojitos. Ella no puede ver, pero existe la posibilidad de que recupere la vista, de que pueda mirar por primera vez después de una cirugía que le tienen que desarrollar en la China. Si usted se quiere solidarizar con Antonella, pues visítenos a través de la línea telefónica. Le digo visítenos porque es cuando uno hace un acto de solidaridad, de ayuda, cuando nuestro corazón se conmueve, hacemos de que visitemos, seamos empáticos, ¿sí? Puede comunicarse a los siguientes teléfonos: al 751-21-861, al 729-97-226. Ayudemos a Antonella, es una niña que necesita de la colaboración de todos. Gran Kermés Solidaria. Yo les pongo aquí la publicidad. Nuestra linda chapaquita necesita un rayito de sol para sus ojitos. Vamos todos este domingo 12 de noviembre. Te invitamos a servirte los riquísimos platos de la Kermés. La riquísima ranga ranga. Claro que sí, el delicioso saice. No podía faltar la sopita de maní y la sopita de arroz. Ay, perdón. Un picante de pollo y el delicioso pollo al horno. Ven a disfrutar de un riquísimo chanchito a la cruz y chancho al horno. Refrescos y bebidas para disfrutar un buen momento familiar. Además, tendremos música en vivo, rifas, premios y mucho más. Dirección: Barrio San Jorge 1, sobre la calle Tilman Flores Parada, entre avenida Renan Justiniano y Sustach, paralela a lo El Vallecito. Te esperamos domingo 12 de noviembre para apoyar a nuestra princesa, para darle luz a sus ojitos. Luz para los ojos de Antonella. Ya saben, este domingo pueden ir a la Kermés, que estará en el barrio San Jorge, sobre la calle Dilman Flores. Para hacer pedidos, porque también habrá delivery, al 729-97-226 es el teléfono. Y bueno, quiero también compartir con ustedes lo que es el número de cuenta. Lo voy a estar escribiendo aquí en mensajes, ¿sí? A ver si lo puedo tener aquí de forma más clara. Es en el Banco Unión. Para los que estén atentos y quieran hacer alguna transferencia, algún depósito, todo viene bienvenido. Son más de $50,000 que hay que juntar. No es imposible. Los corazones tarijeños, bolivianos, y sabemos que gente que se solidariza con Antonella, es una niña pequeña, aún 7-8 añitos, que necesita de la colaboración de todos. Uno, el número uno, y marque 5 ceros. El 1 y 5 ceros, 43-39-5203. A ver, voy otra vez. El 1, 5 ceros, 4 33-95-230. Ese es el número de cuenta que está a nombre de su mamá, María Jennifer López Rodríguez. De todas maneras, voy a dejar aquí en la caja de mensajes el número de cuenta para aquellos que deseen hacer transferencias o que deseen colaborar de alguna manera con depósitos o también, si es posible, vamos a estar compartiendo el QR en la página para que posterior a esto puedan hacer sus depósitos. Vamos con mensajitos en la transmisión.
Sí, bueno, estamos en Cocina con Silvia Carvajal, estamos en el mes de noviembre en lo que es la temporada Destinos Gastronómicos. En Destinos Gastronómicos, bueno, todos los días, dice, los esperamos a toda la población que nos visiten, estamos atendiendo desde las 9 de la mañana en Restaurant Casa de Campo. Bueno, él es el Chapaco Refinao. El Chapaco Refinao es el personaje que ha estado con ustedes a través de las entrevistas y él es su anfitrión. Los está recibiendo todos los días a partir de las 9 de la mañana, pero así verídica. Usted va 9 en punto y hay comidita rica, fresquita, que ha sido cocinada en la mañanita, todo delicioso, impecable, limpio y hay todos los servicios. Así que no es para que usted vaya a renegar, diga, dicen a las 9 y están con la comida a las 11, 12 recién. No, a partir de las 9 de la mañana hay todo, así que visiten Casa de Campo que los estará esperando. Saludos a la señora Jacqueline Choque Aldana, muchas gracias, querida Ingrid, gracias por mantenerte en la transmisión, a darle like y a compartir. Yo quiero hablar poco porque quiero aprovechar el tiempo para mostrarles a ustedes. Ya hemos hecho un recorrido por las instalaciones, han conocido los diferentes ambientes, tienen ahí un ventanal que da hacia la parte de la campiña donde ustedes ven todos los viñedos. Tienen también un pequeño mirador donde uno parece que estuviese en el Titanic, pero está en Casa de Campo. También tienen la cava de los vinos de la bodega Tierras de Sol, que ya hemos visitado también. Hemos estado con la parte musical. Ahora nos vamos a ir al Túnel del Amor. Sí, hay un túnel, sí, debajo de todo lo que es el restaurante hay un túnel, sí, un túnel hecho de piedra, es hermoso, o sea, el trabajo de los albañiles, no sé si aquí ha debido haber tal vez la mano de un arquitecto, pero el trabajo de los albañiles, realmente de los maestros albañiles, aplauso, porque se nota hasta ese toque, ¿no? Rústico, el envejecimiento de las piedras, todo es a pedir de boca. No se pierda esta experiencia de pasar por el Túnel del Amor, que está ubicado en Casa de Campo Restaurant, en la comunidad de Santa Ana la Vieja. ¿Vamos? ¿Quiere entrar? Venga, entre conmigo y viva esta experiencia. Y si le gusta, luego usted va ya con la persona indicada, con el enamorado, con el esposo. Puede ser a la salida una sorpresita, no sé, algo especial. Pero este túnel del amor es magia pura, es encanto puro. A ver, voy a buscar el video, lo tengo por aquí. Nos vamos al Túnel del Amor. Estamos en Casa de Campo, Santa Ana la Vieja. Realmente encantador este lugar. Bueno, amigos, este es el escenario principal de Casa de Campo y vamos a ingresar a un lugar muy, muy particular. Miren, aquí tiene el letrero. ¿Qué dice ahí? El Túnel del Amor. Vamos a ingresar. Imagínense el trabajo que tienen estas piedras envejecidas, el techo, todo. Vamos a descender, vamos a ingresar por aquí. Este es el Túnel del Amor. Claro que se entra entre dos. Y no tenemos iluminación. Hay que seguir por aquí. El Túnel del Amor. Vamos a ir despacito, bajando las gradas. Aquí me imagino que cuando bajamos entre dos, va a haber uno que otro piquito en el amor, un besito, todo oscurito, está así, realmente para tener cuidado ir bajando. Y bueno, seguimos por aquí, muy interesante, encontramos luz, tendemos graditas. Todo trabajado a piedra. Esto se llama el Túnel del Amor. Fíjense, ¿dónde vamos a salir? ¿Dónde nos lleva el Túnel del Amor? Vamos a seguir bajando. ¡Oh, qué belleza! Miren ustedes.
ustedes. El túnel del amor sale a un nivel más bajo de lo que estábamos. Ahí arriba es el pequeño mirador y ahí tenemos la cava. Hay un túnel grandote y bajamos a esta parte donde tenemos ya la bajada al viñedo, el espacio para el paseo en caballo, para poder disfrutar con la familia, los seres queridos. Ustedes pueden bajar, hacer un recorrido, tener contacto directo con las cepas de uva, con los viñedos, estar en completo contacto con la naturaleza. De aquí les voy a mostrar cómo se ve el restaurante, que aún está haciendo algunos trabajos, pero todo en bien la mejora del servicio que les ofrece a todos ustedes. Ahí arriba está el mirador y ahí es la salida del túnel del amor. Y bueno, vinimos hasta aquí y tenemos que bajar a ver cómo están los viñedos, si ya tenemos pequeños racimos de uva, cómo está todo. Y llegamos, ya estamos aquí, me voy a acercar bien para tomar las imágenes para que ustedes que nos siguen en Tarija, a nivel nacional, a nivel internacional, sepan que este suelo, así como de un lado podemos ver erosión, podemos ver historia, antepasados, varias capas de tierra que nos traen mucha historia, pues nos traen mucha nutrición también a este suelo productor de la vid. Aquí miren los racimos, cómo están de lindos, cómo se van ya recibiendo los rayos del sol. En esta época estamos en el mes de noviembre. Seguramente vamos a estar con los racimos de uva para lo que va a ser ya en los meses de febrero, marzo del próximo año. Así podemos disfrutar del contacto con la belleza. Esto es Casa de Campo en Tarija. Como les digo siempre, estamos ubicados en el sur de Bolivia. La estoy pasando bien, la estoy disfrutando cada momento, cada recorrido ahí en los viñedos de Casa de Campo. Usted también puede venir con los suyos, puede venir con la familia, con sus seres queridos, un grupo institucional, un grupo de amigos, un viaje de fin de año o en un feriado muy cortito que usted tenga, véngase aquí a la Chura Tarija. Hermoso, hermoso. Miren, les voy a tratar de mostrar a lo máximo lo que tenemos por aquí. Está en su máximo esplendor. Los granos de uva ya van tomando todo lo que les da la naturaleza, como los rayos del sol, la nutrición de la tierra. Algunos están muy, muy, muy chiquititos, así como estos, por ejemplo. Chiquititos, chiquititos, a ver si les logro mostrar. Muy chiquititos, y otros ya están un poco más avanzados, están un poco más grandecitos. Y así los racimos de uva se van preparando para ser cosechados, para endulzar nuestra vida, como así también para ser embotellados, ¿no? Para la producción de vinos y singanis. Es una linda bodega aquí que se llama Tierras de Queso. Con destinos astronómicos. Muchísimas gracias. No, voy a recibir de WhatsApp. Es un problema técnico que es, está fuera de nuestro alcance, que nosotros lo podamos solucionar. Paciencia. Gracias. Tengo a Edith. Y
la chuleta. Y sale la parte ya que no hace a los nietos. Es angosto, es muy angosto. Se puede caminar. Es una experiencia bonita, diferente. De que usted visite Casa de Campo allá en la comunidad de San que finalmente los caballos para los niños se contacta con más directos y además observa y después el fruto listo para cosecha. Es una experiencia muy rica en Casa de Campo. El puente de metros de un letrero grande que dice Casa de Campo. Estamos muy cerquita de la ciudad de Tarija. Bueno, vamos a a musicalizar, gracias a quienes nos siguen, a quienes nos están enviando mensajitos a través de vía WhatsApp. Encantados y vamos compartiendo también esta transmisión y vamos junto a todos ustedes. La música es lo que viene a continuación para deleitarnos a todos nosotros. Ya les dije, son artistas nuevos, artistas que están junto a nosotros en todo momento. Hey-ya, 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 hey-ya,
pero perdes, vuelas, versos en el aire, y no mitad danza de que odio fuerza y coraje, chacarera chaqueña, por ti ni trinchera, son baluarte de mi tierra, son la voz de mi frontera. Canto y ensueño. De capaces y bellas mujeres, gente amable y hospitalaria. Tarija, tierra querida, dibujada por tus ríos, vestida de acuarelas, pintada de luz tu eres, con tu duranderos en flor. Despides fragancia de amor y tus ceibales en color alegran tu valle andaluz. Tarija, tierra querida, ansioso de verte estoy, el sueño de mis amores. Siempre mi amada tú serás, Valle Andaluz. Identidad tarijeña. Un camino asfaltado conecta la zona alta con la ciudad de Tarija. Ubicada a 3.000 metros de altitud, y hora y media de distancia. Aquí descubrimos las mágicas lagunas de Taxara. Un paisaje imponente brinda cobijo temporal a bandadas de aves, flamencos, patos, garzas. En los alrededores encontramos majestuosas dunas de arena que le agregan espectacularidad al lugar. Aquí está la naturaleza, esperándonos con su paisaje de incomparable belleza. Tarija, zona alta. El Gran Chaco es la región más baja del departamento de Tarija, aproximadamente a 600 metros de altitud. Su capital, Yacuiba, ciudad pujante que se aprecia de tener las más bellas plazas de Bolivia. La mayor parte de su territorio es una extensa planicie que permite el desarrollo de actividades agropecuarias. El habitante de estos lugares es orgulloso de su tierra y muy apegado a sus tradiciones. El Pilcomayo es el principal río que atraviesa toda esta región. Aquí habitan milenarios pueblos originarios que mantienen vivas sus tradiciones y costumbres. Aquí está la naturaleza y las tradiciones de nuestra tierra, que invitan a conocer nuestra cultura y saber cómo preservarla. Tarija, Gran Chaco. El subandino tarijeño es la región que ocupa la mayor extensión del territorio departamental. Es una zona subtropical de exuberante vegetación, circundada por numerosos ríos. Extensas praderas dominan el lugar, impulsando el desarrollo de actividades agropecuarias. Pero es el rubro del turismo el que va creciendo por accesibilidad y cercanía de estos hermosos parajes. La exótica belleza del lugar es aprovechada para implementar varios emprendimientos turísticos. Tarija, subandino.
cerca de la ciudad una pintoresca urbe colonial, San Lorenzo. En el Valle Central Tarijeño, por sus características de clima y altitud, se han generado industrias vitivinícolas que gozan de reconocido prestigio internacional. También es una cuenca que contiene una gran riqueza paleontológica a flor de piel. Sama, su principal serranía, es el origen de majestuosas caídas de agua, cristalinos ríos y grandes represas. Aquí está la naturaleza esperándonos con su paisaje de incomparable belleza. Valle Central de Tarija. El apoyo de ellos para llegar a cada persona y ofrecerles destinos. Con agua, villas, usar los productos, los teléfonos que están en pantalla. Cada sur o lo tiene de la fábrica, pero. Los mejores calzados para que todas las mujeres caminemos cómodas, seguras y tengamos el control en nuestros pies. Calzado Saldana, ahí tiene el teléfono, el catálogo es el 766-11-559 para que todos ustedes puedan hacer su pedido del calzado que necesiten. Puede ser un botín, puede ser una pargata, puede ser una pancha, puede ser un estileto, puede ser un tacón con transparencia, pueden ser sandalias, pueden ser zapatos con plataforma, botas altas, hay de todo. Busquen, ahí está el catálogo, sandalias planas, las anabelas, hay un montón, una infinidad de modelos que para que usted pueda tener renovado sus calzados al momento de recibir una nueva temporada en su vida. Estamos en primavera y ya se viene el verano, también necesitamos tener el gusto en nuestros pies. Estoy con mi sombrerito todo tradicional, agradeciendo también a quienes están apoyándonos. Se viene la parte central del Cocina con Silvia Carvajal, que son las comidas, las preparaciones de lo que nos vamos a servir si visitamos Casa de Campo en la comunidad. Entonces, se pongan cómodo, suban en sí, hay mejor señal. Fíjense, nosotros éramos cuatro personas. Y no pudimos terminar, que es abundante, es mucho, rico, terminamos realmente. De todos, sí. Y el buque de pollo, que es algo muy. Que se las presentan en una zona con la despedida. Inicialmente voy a disfrutar de lo que está presentando al campo. Estamos en Casa de Campo, fíjense esta tremenda picada con la explicación del Chapaco Refinado. Bienvenido, muchísimas gracias. Cuéntanos de qué se trata esta tabla, esta presentación que viene a ser innovadora dentro de la gastronomía tarijeña. ¿Cómo están? Bueno, tenemos la picada de Casa de Campo, un
plato novedoso aquí en Tarija, nuestro local, restaurante Casa de Campo. Bueno, se trata de nuestra picadita de carnecita con choricito e incluso morcillita negra, ¿no? Y tenemos, esto es para prácticamente para 5, 3 o 4 personas, dependiendo, ¿no? Si una vez está con mucha hambrecita, entonces para 2 personas, 3 personas, y es bien servido, ¿no? Y es accesible, así que como lo ven, estamos bien la presentación también, algo bien tradicional, bien de la Casa de Campo bien en Madrid, criolla. Bien criollo, así que lo hacemos bien calientito, y si se lo enfría, le volvemos a calentar, así que acompañado con los buenos vinitos de la Casa de Campo, como el famoso rompecatres, ¿no? Un vinito bien afrodisíaco. Bien, cuando hay por ahí el antojito y nos deseamos, por ejemplo, algo como es una picada, digamos, estamos después del almuerzo, tomamos unos cuantos vinos y estamos festejando algo, pasando el fin de semana, se nos antoja esta picada y deseamos ponerle tripita o algo de menudencia, ¿le podemos hacer aumentar? Claro, perfectamente, también le podemos hacer igual a la otra picada, que es Casa de Campo, que incluye, está la tripita, está el corazón, las entrañitas, riñoncitos, la ubrecita. Es un sabor así como, podría decir, anticucho, pero en una tabla muy grande, que es un sabor muy rico, sabor muy a Casa de Campo, que podría decir. Bien. Las papas tienen una particularidad, que están todas rústicas, sin pelar. Podemos tener el sabor de la cáscara de la papa con algo de condimentos como orégano, que le van a dar ese toque especial a la papa, que es producida también en este valle, en la zona de aquí, de Santa Ana la Vieja. Claro, como lo ven, es la papita frita es con la cascarita, así para sentir ese saborcito. También lo agregamos un poquito de orégano para sentir el saborcito, ¿no? Diferencia como las otras papitas fritas, ¿no? Así que el que venga a Casa de Campo no se va a arrepentir, es un sabor muy rico, muy rico, muy rico. Así que se lo van a comer hasta el último que restos que van a quedar, ¿no? En la madera. Esto todo es cocinado a leña, al horno, a la plancha. ¿Cómo se cocinan las carnes, las tripitas y todo lo que se ofrece en esta tabla? En esta tabla lo cocinamos todo a la parrilla, a carbón, ¿no? El carbón a la parrillita, todo es así como lo podría decir, a la parrilla, ¿no? Prácticamente. Bien, muchísimas gracias. Vamos a disfrutar de esta presentación aquí en Casa de Campo. No, las gracias a ustedes, así que vamos a compartir esta tablita con usted, así que vamos a poder sentir el saborcito a Casa de Campo. Thank you.
Usted manda. Abrígame con tus alas, como la gallina al huevo. Olvida glorias pasadas, vuélveme a querer de nuevo. Olvida glorias pasadas, vuélveme a querer de nuevo. Si la llegada hora de comer, tenemos la variedad de gastronomía que es el buffet criollo, ¿no? ¡Qué rico! ¿Qué has traído? Saiz y ranguita, picante mixto de lengüita y pollito, costillita y tamalitos, así que vamos a compartir. Qué bueno. ¿No? ¿Qué se llama esta tabla? Esta tabla es el buffet criollo de Casa de Campo, ¿no? Que tenemos, está a precio accesible, así que... ¿Se lo puede pedir todos los días? Todos los días. Como pueden venir aquí a Casa de Campo, igual le piden buffet criollo y le preparamos. ¿Para cuántas personas es? Para esto es para dos personas o tres personas, ¿no? Perfecto. Así que lo vamos a compartir con los muchachos. Tenemos en la mesa. Aquí también nos han traído otra tablita. Muy bien, muchachos, a disfrutar. Después de cantar, después de interpretarnos buena música, buena comida en Casa de Campo Restaurante. Buen provecho. Gracias. Ahí estamos de retorno. Se nos hizo agüita la boca por disfrutar de ese buffet criollo. Voy saludando a quienes van compartiendo con nosotros. Qué belleza de picada, Cumita, se ve espectacular. Para probarlo, sin dudar, Loidita Miranda. Muchas gracias, Miriam Suárez desde Santa Cruz. Abrazo grandote desde Santa Cruz, querida Silvia. Otro beso hasta la tierra camba, por favor. Beto Albert dice, qué rico ese buffet criollo. Sí, se ve espectacular, espectacular. Tienen que ir a probarlo. Es rico todo, todo. No hay preferencia por ningún plato. Bueno, puede ser que usted tenga preferencia por alguno, pero yo lo probé todo delicioso, todo rico. Vayan, pídanlo desde las 9 de la mañana de martes a domingo. Atención todos los días en fin de semana, artistas en vivo en Casa de Campo. Se viene a Casa de Campo el vinito
rompecatres no debe faltar. Por supuesto, el rompecatres es infaltable. Es el primer vino que usted va a probar si va a Casa de Campo en la comunidad de Santana la Vieja, sobre la carretera que nos lleva hacia Bermejo. Voy saludando a Noelia, Verónica, Colina en Hipólito Yrigoyen y por supuesto a toda la familia. Querida prima, gracias por estar ahí. Saludos desde Yrigoyen, me dice. Muchas gracias, Hipólito Yrigoyen en Argentina, en la parte norte del hermano país. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos quienes nos han acompañado durante esta transmisión, decirles que el destino gastronómico en Tarija está ahora elegido en la comunidad de Santa Ana la Vieja, muy cerca de Tarija, y una excelente opción para aquellos turistas que llegan especialmente de la República Argentina y que ingresan por Bermejo. Si usted viene por la otra frontera, por la parte de Villazón o por la parte de Yacuiba, igual, cerquita, ahí en la tranca hace una V y se vuelve un poquito, son minutos nada más sobre el camino hacia Bermejo, pasando el punto de control del peaje. Aicito nomás, como decimos nosotros chapacos, aicito, pero este aicito es aicito, no es un aicito de media hora ni de una hora, es muy cerca de la ciudad. Visite Casa de Campo Restaurant, que además ofrece los vinos de las bodegas Tierras del Sol. El rompecatres, el chocolate, el vino Mil Amores, vaya a pasear en caballo, conozca los viñedos de cerca, entre al túnel del amor, vaya a probar los vinos a la cava, haga el recorrido por sus diferentes ambientes. Si usted quiere que le dé el vientito, la brisa de primavera en Tarija, escoja el lugar donde usted quiere disfrutar en Casas de Campo. Parque para los niños, para que se distraigan, para que estén al aire libre y muchas otras actividades recreativas. Un excelente lugar. Gracias a su propietario y a todo el personal de Casa de Campo. Gracias, don Mariano Aucachi, por todo el recibimiento, por todas las atenciones. Nosotros nos despedimos de esta transmisión, por supuesto, y ya en el final viene la música, mi despedida, porque nos pilló la noche. Sí, hoy es de día, pero cuando estuve por Casa de Campo, pasé un día fenomenal. Beso grande a todos. Aquí me despido yo desde Controles y nos vamos nuevamente a lo que es Casas de Campo. Gracias. Los espero el próximo fin de semana, como siempre, con el auspicio de Productos Cascada del Sur, orgullosamente boliviana, con lo que es Calzado Saldana, Moda a tu Gusto y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. ¿Cómo están? Soy el Chapaco Reginao, Casa de Campo. Bueno, hoy estamos presentando diferentes artistas que van a pisar nuestro escenario en Casa de Campo. También tenemos baile, danza y mucho más, que a partir de hoy en adelante, ya con la calorcita que se siente a verano todo, vamos a estar con muchos artistas locales que son de aquí de Tarija, como Chapaco Ortega, Valeria Tejerina y mucho más que van a venir a pisar en este escenario. Así que ahí está. Vamos con la primerita. ¡Huequita, se va la primerita! Si es que te vas, llorando volverás. Dueña del alma, si es que te vas, llorando volverás. Ay, ra, ira, ira, la, ay, ra, la, la, ira, la, la, ra, la. Ay, ra, ira, ira, la, ay, ra, la, la, ira, la, la, ira, la.
dueña del alma, si es que te vas, llorando volverás. Se va la segundita y que viva Tarija, señores. ¡Arriba ese puñalito! ¡Alegrarse, alegrarse! ¡Adentro! Yo sé que tus ojos ya no me miran, ingrato son. Cuando con lo mío lloraba junto por el amor. Cuando con lo mío lloraban juntos por el amor. ¡Una más! Ingrata paloma de un vuelo triste me dejarás. Te vas y me dejas, ingrata, nunca me olvidarás. Te vas y me dejas, ingrata, nunca me olvidarás. Pero yo te he querido, vos me has amado y ahora me dejarás. Dueña del alma, si es que te vas, llorando volverás. Dueña del alma, si es que te vas, llorando volverás. Ay, ra, ira, ira, lai, ay, ra, la, ra, ira, la, la, ra, ra. Ay, ra, ira, ira, lai, ay, ra, la, la, ira, la, la, ira, la. Dueña del alma, si es que te vas, llorando volverás. Llegó el momento de la despedida. Hemos pasado un día espectacular, inclusive nos encontró la noche. Pero todo es agradable aquí, así que vénganse. Estamos en la provincia Cercado, en la comunidad de Santa Ana la Vieja, en el restaurante La Casa de Campo. Vénganse, está muy cerquita, sobre la carretera hacia Bermejo, un lugar encantador por donde lo quieran ver. Así, inclusive disfrutando de la lluvia, nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Chau, chau, chau. Con sabor a tradición, con ingredientes de preservación de lo nuestro, con gustito a actualidad y reseña, el condimento necesario para el alma, la música que nos identifica, el folclore, con la sazón de su conductora, Silvia Carvajal. Meta y ponga nomás. En cocina con Silvia.